Bueno, entonces comenzamos, continuamos, comenzando a revisar qué son los límites desde el lado izquierdo y desde el lado derecho. Here we'll discuss one-sided limits, which come up when functions aren't continuous. Let's start by thinking about this function here, the absolute value of x over x plus x over 3. The absolute value is a function that ignores minus signs, so the absolute value of minus 4 is positive 4, while the absolute value of 2 is still 2. Can you figure out which of these is the correct graph for this function? Bien. Entonces tenemos aquí cuatro gráficas. ¿Sí las alcanzan a ver allá? Sí. Ok, cuatro gráficas de una función que es el valor absoluto de x entre x más x entre 3. ¿Cuál de las siguientes gráficas corresponde a esta función? ¿La gráfica A, la gráfica B, la gráfica C o la gráfica D? El valor absoluto de x entre x más x entre 3. ¿Cuál sería? Let's start by plugging in a big value for x and seeing what comes out. So what's f of 10? Well, it's the absolute value of 10 over 10 plus 10 over 3. The absolute value of 10 is just 10, so it's 1 plus 10 over 3. 1 plus 10 over 3. And that's equal to 4 and 1 third. So the only graphs that possibly could have a value of 4 and a third when you plug in 10 are C and D. You'll notice that if you plug in 10 here, you get 1. And if you plug in 10 here, you get something negative. So these two are out. Next, let's try to plug in a negative value, because the last two graphs have different behaviors when x is negative. So what's f of negative 10? Well, it's the absolute value of negative 10 over negative 10 plus negative 10 over 3. The first term is 10 over negative 10, which is negative 1. And the second term is minus 10 over 3. So this comes out to be negative 4 and 1 third. C has a positive value. When you plug in negative 10, C is positive. And D, when you plug in negative 10, gives you something negative. So C is no good. The only graph that could possibly be this function here is D. Bien. Okay. Vamos a ver. Right. It was this graph over here. Now let's take a closer look at how this function behaves around x equals 0. Notice that as x gets close to 0 when approaching from the left or negative side, f of x gets close to minus 1. When that happens, we say that minus 1 is the limit of f of x as x approaches 0 from the left. To emphasize that we're only letting x approach from the left or negative side, we put a little minus sign above the 0 here. What do you think is the limit if we instead approach 0 from the right or positive side? A ver, tenemos entonces la función, el valor absoluto de x entre x más x entre 3. ¿Cuál es el límite de la función cuando nos acercamos a cero desde la derecha o desde valores positivos? ¿Cuál sería el límite? Si desde la izquierda es menos 1, veamos, tenemos este valor, ¿cuál es el valor de x? Este es el valor de y, nos acercamos a
x igual a 0 y el límite es menos 1. Está acá en el lado negativo de y. Entonces es el límite de la función cuando x tiende a 0 es menos 1. Cuando nos acercamos a, lo señalamos con cuando x tiende a 0 con un signo negativo. Ahí como un como si fuera un supraíndice. ¿Qué es lo que nos dice? Que nos acercamos a 0 desde la izquierda, desde los valores negativos de x. Ahora nos acercamos desde la derecha. ¿Cuánto vale el límite? 1, dices. 1. Correcto. Cuando x tiene este valor, este es el valor de y. Cuando nos acercamos, cuando x tiende a 0, el valor de y tiende a 1. Right. For this function, f of x gets close to plus 1 as x gets close to 0 from the right. Here's a limit that says exactly that. Again, to emphasize that we're only looking at when x gets close to 0 from the right side, we use a little plus sign above the 0. Great. So now you know how to take left and right limits. So now, can you find the regular limit, also known as the two-sided limit, as x approaches 0? Ahora, ¿cuál es el límite? Cuando es desde la derecha lo señalamos como el límite de la función cuando x tiende a 0, y ahora le ponemos un supraíndice positivo para señalar que nos acercamos desde la derecha. ¿Cuál es el límite de la función cuando x tiende a 0? Fíjense, cuando x tiende a 0, no tiene ningún supraíndice. Sería general. 0, 1, más 1, menos 1, o no tiene sentido. ¿Vale? A ver, ¿quién vota por 0? ¿Quién vota allá? ¿Sí? Digo, dicen que vivimos en un país libre. Dice. ¿Libre de qué? Y tenemos derecho al voto. Al menos ese fue el motivo de la lucha de 1910. Por eso al final, cuando se firmaba un documento del gobierno, algún funcionario, al terminar decía atentamente, sufragio efectivo, no reelección. Así decía. Cuando el presidente firmaba una orden ejecutiva, decía sufragio efectivo, no reelección, y ciudadanos por la renta. No saben eso. Ahora ya saben algo más, además de matemáticas. Más 1, ¿quién vota por más 1? Por menos 1, allá. Entonces tenemos un voto por 0, un voto por menos 1, por no tiene sentido, 1, allá. 2, los demás son del Partido Abstencionista Mexicano, el que siempre gana las elecciones. Y en esta ocasión ganaron los que votaron. No tiene sentido. Vamos a ver por qué no tiene sentido. No matter how close we try to make x to 0, say we try to put it inside some small interval here, there will always be some values where f of x is near 1 and other values where f of x is near negative 1. So it's not possible to squeeze f of x to be close to any single value. When that's the case, we say the limit doesn't exist. O sea, desde la izquierda es menos 1, desde la derecha es más 1, pero el límite general no existe. No está definido. No puede ser menos 1 porque significaría que había una especie como de condiciones. Idealmente aquí hay un hueco, no está definida la función. No tiene sentido. You might think that the two-sided limit here should be the average of the two different one-sided limits, which would make it 0. But if the limit were 0, that would mean f of x should get really close to 0, which it doesn't. F of x is always bigger than 1 or less than minus 1. In general, whenever the right limit doesn't equal the left limit, the two-sided limit doesn't exist. So we say it's undefined. No está definido, no existe.
sea, como se dan cuenta, las matemáticas a veces nos hacen llegar a conceptos, conceptos extraños, conceptos que no están dentro del común sentido común humano, dentro del sentido común. Nos permite generar ideas abstractas, pero verificables a través de modelos. Y eso es una herramienta muy poderosa cuando tratamos de entender cómo funciona el universo. Porque mucho del universo funciona de una manera en la cual no está relacionada con los sentidos naturales biológicos de los seres humanos. Y sin embargo existen esos aspectos y son verificables incluso experimentalmente. No son ideas imaginarias fantásticas. Se pueden verificar. Ya después veremos algunos ejemplos. Here we'll discuss one side of limits, which come up. Vamos a continuar con continuidad y discontinuidad, que son dos propiedades de las funciones que ya vimos antes. Las funciones pueden ser continuas y pueden ser discontinuas. Y vimos una definición muy, muy cercana al sentido común. Es continua si la puedo dibujar sin separar el lápiz o el plumón del pizarrón, el lápiz de papel. Y es discontinua si no la puedo dibujar. Además, si para dibujar no tengo que separar el lápiz y luego continuar. Es una definición muy pragmática, muy práctica, muy cotidiana y muy cercana al sentido común. Vamos a dar una definición un poco más formal en términos de lenguaje matemático. Here we'll look at a few different examples of functions that aren't continuous. Places where functions are not continuous are called discontinuities. Remember that a function is continuous if you can draw its graph without lifting up your pen. Here are three functions that are not continuous at the point x equals a. In graph C, these arrows indicate that there's a vertical asymptote at x equals a, meaning the function goes to positive infinity on this side and negative infinity over here. There are a few different types of discontinuities. For one of these types, a function approaches the same value on the left and right sides of the discontinuity. In other words, the left and right limits are the same. Which of these functions satisfies this expression? Bien, entonces tenemos aquí tres funciones diferentes en las cuales observamos que para poder dibujarlas tengo que separar el plumón del pizarrón. ¿Esta también? Sí, porque tiene un hueco. Y esta, es evidente que para pasar de aquí a valores siguientes tengo que separar. No están conectadas, son funciones discontinuas. Bien. Y las puedo representar de esta manera. El límite de esta función desde la izquierda tiende a este valor y desde la derecha tiende a este valor. Desde la izquierda a este valor, desde la derecha a este valor, esta desde la izquierda a este valor, desde la derecha a este valor, cuando x tiende al valor a. ¿Sí? ¿Cuál de esas funciones puede hacerse continua, transformarse en continua, cambiando el valor de x en un solo punto? Recuerden que existe también dentro de las funciones la posibilidad de trasladarlas, aunque puedan trasladarse verticalmente, horizontalmente y en diagonal. ¿Cuál sería entonces? A, B o C. B. A ver, ¿quién vota por B? ¿Quién vota por A? Bueno, en este caso vamos a hacer caso a la mayoría. ¿Ya ven cómo en ciencia la democracia no funciona? Hace 500 años, solamente un hombre, era hombre,
Era hombre. Se llamaba Nicolás. Era el único que afirmaba que la Tierra tenía movimientos. Y no se refería a sismos. A pesar de que vivió un tiempo en Italia, que es una sísmica. Él se refería a tres movimientos, un movimiento de rotación sobre su... Primero reconocía que la Tierra era esférica, o esferoide, esférica, redonda, que se movía esa esfera en, de forma rotacional sobre un eje, y se movía también alrededor del Sol. Y tenía otro movimiento un poco más raro que tienen bien los astrónomos, que es el movimiento de la, que da lugar a la precesión de los equinoccios. Era el único que firmaba eso, todos los demás decían que estaba loco. Finalmente, siglos después, se confirmó que la Tierra redonda rota sobre su eje, se traslada alrededor del Sol y efectivamente existe ese tercer movimiento de la presión, que da lugar a la presión de los equinoccios. Entonces, como se dan cuenta, la democracia no funciona en ciencia. Las verdades científicas no dependen de la mayoría de quienes la afirman, sino de la evidencia. Lo que puede suceder es que con el tiempo mayor número de personas se convenzan a través de la evidencia, y entonces es la mayoría la que se da cuenta, sino que se dan cuenta que la verdad está en la evidencia, no en el discurso previo. Y entonces aquí, ¿cuál sería la respuesta? No es A. C tampoco. Es B. ¿Por qué? In all cases, we want to see if we can change the value of f of a at some point a to make the function continuous. Let's start with graph b. If this point here was filled in so that the value of f at a was f of a, then we'd have a continuous function. We could draw it with our pen. With a and c, that's clearly not possible. So the correct answer here is b. Cambiando el valor en un solo punto, ¿sí? Para poder la A poder recibirlo, si cambiamos todos estos valores, sí. Pero no es un punto, sería un intervalo de puntos, ¿sí? Y esta no es posible transformarla de una función discontinua a una función continua, porque esta tiende a infinito positivo y esta tiene infinito negativo. Entonces no hay un lugar en el que se junten. Suena raro, pero eso puede suceder en la realidad con algunos fenómenos naturales. Vamos a, entonces, podemos transformar una función discontinua en continua asignando un valor en un punto específico, en este caso. Left and right limit. Graph B is the only one that has matching left and right limits. So this function has equal left and right limits. When the left and right limits are equal, we can make the function continuous by plugging in the whole. Anytime a function can be made continuous by adding or moving a single point, we say it has a removable discontinuity. Let's go ahead and plug in the whole, so that now we've made the function continuous. This function is now defined at x equals a, and let's say its output is f of a, and that's equal to the left and right limits. This turns out to be the formal definition for when a function is continuous. In other words, a function is continuous at a point when the left limit is equal to the right limit, and both limits are equal to the value of the function at that point. If you ever encounter a tricky function and you want to know if it's continuous somewhere, this is how you can figure it out. First find the left and right limits, then compare them to the value of the function. If they all match, then it's continuous. Now let's take a look at another type of discontinuity. Which of these functions can be made continuous by vertically translating, that is, vertically moving, a piece of the graph? A function that can be made continuous this way is said to have a jump discontinuity. Es ahora la función que se puede transformar de discontinua en continua. Trasladando verticalmente un intervalo de valores. Ahora sí es la A. Right.
We can take a piece of this function and drag it down to make it continuous. In other words, this function has a jump discontinuity at x equals a. Let's look at one more kind of discontinuity. Which of these functions has a discontinuity where either the right limit or left limit, or both, go to infinity or don't exist? ¿Cuál es? C. ¿Cuál es la C? La C. Okay. Right. The answer was C, since the function goes off to positive and negative infinity at x equals a. This kind of discontinuity, where the left or right limits go to infinity or don't exist, is called an essential discontinuity. And to review the other kinds of discontinuities, if the discontinuity can be fixed by adding or moving a single point, it's called a removable discontinuity. And if the discontinuity can be fixed by dragging a chunk of the function up or down, it's a jump discontinuity. Entonces, hay tres tipos de funciones discontinuas, o discontinuidades en funciones. La discontinuidad de brinco o de salto, la discontinuidad removible y la discontinuidad esencial. Estas dos se pueden transformar de discontinuidades de funciones continuas a funciones continuas, y esta es esencial, no hay manera. Ahora, bien, lo hicimos bien. Aquí nos dice en el libro, nos pone un ejemplo de circuitos digitales, pero no somos electrónicos, no funcionamos con pilas. ¿Cuál sería el caso, si es que existe en la realidad, de algún fenómeno en el que exista, en el que se describa por medio de una función discontinua? ¿Habrá algo en la realidad que exista de esa manera, que tenga valores no definibles en alguna región de ese fenómeno? ¿Han estudiado química en la carrera? Sí. Uno de los primeros cursos que llevan al entrar a la universidad es el de química general. Y he estudiado la estructura atómica. ¿Sí? Ya se supone que había estudiado desde la secundaria, aunque nadie lo entendió, ni el profesor. Bien. Yo recuerdo que llevé química en la secundaria, dos cursos. Y tampoco entendí. Bien. Entonces, me aprendí en memoria los números cuánticos y pero yo no sabía que eran el MNK y el S, y el S es el número de el S, el spin del electrón. Ahora sí me doy cuenta que a lo mejor entiendo un poco mejor a qué se refiere la estructura del átomo en cuanto a la distribución de los electrones. El modelo atómico de Niels Bohr, ¿cómo erupta un átomo? ¿Y cómo suena cuando cae? Planck. Ok. Ese es en el que se está el núcleo atómico y tenemos los electrones distribuidos en orbitales, como los orbitales que imaginó Copérnico para los planetas. Y de hecho así lo dibujaban, ¿no? Como círculos alrededor del núcleo atómico. Y aquí habría un electrón, o tal vez dos electrones, aquí habría cuatro electrones, aquí habría ocho electrones. Pero esta estructura planteada por Bohr adolecía de algunos problemas. Y aún así nos decía algo, y junto con la explicación física que daba Max Planck, por eso me acordé de esos dos, el eructo y la caída de los electrones, Niels Bohr y Max Planck, describen cómo el átomo está distribuido, cómo está formado, cómo está armado,
con base en la explicación que construye el concepto de la física, los conceptos de la física cuántica. La física cuántica nos dice cómo están hechos los átomos y cómo funcionan. Así como la física newtoniana, la física clásica, nos dice cómo funciona la materia, cómo se mueve, por qué se mueve, fundada por Galileo y Newton principalmente, no solo por esto, principalmente por ellos dos. La física cuántica nos explica cómo funciona la materia, esa misma materia que antes habían descrito en términos macroscópicos Galileo y Newton, nos explican Bohr y Planck cómo funciona a escala atómica, a escala de las estructuras que se dan cuando los átomos se juntan. Es lo que explica la mecánica cuántica o la física cuántica. Y se llama cuántica porque se refiere a la cantidad de energía que tienen los electrones cuando están en sus orbitales. Tiene más energía los electrones que están fuertemente unidos al núcleo atómico porque están muy cerca, y tienen menos energía los que están más lejos porque están débilmente unidos. Es más fácil quitar los electrones de la orilla que los de adentro, por ejemplo. Es tan fácil que, no sé si se han fijado, cuando la luz ilumina a los objetos con color, por ejemplo color rojo, con el tiempo se decolora, se va perdiendo el color rojo. ¿Por qué? Porque la materia o las moléculas que usaban, que tiene esa pintura o ese colorante, va perdiendo electrones. Entonces se va transformando químicamente en otra cosa. Se le van saliendo los electrones que tienen ahora. Y eso depende de la cantidad de energía que tiene la luz que ilumina a esa molécula de pintura. Si la energía de la luz coincide con la energía de estos electrones, de esa pintura, de esa molécula de pintura, se suelta y se va transformando, y se va perdiendo el color, por ejemplo. Porque se transforma en otro compuesto. Y esta energía es una cantidad exacta, precisa, diríamos discreta. Pero una cantidad discreta es diferente a una cantidad continua. Una cantidad discreta existe entre los límites y no continúa más allá. Es esta cantidad, en este caso de energía. Estos símbolos son una H, que es la constante de Planck, y esta es la letra N griega, es como la N de los griegos, la letra N, no es ni ni nu. Dicen, ah, la nu griega, no es nu. Otro dice, la ni griega, no es ni. Es ni. Ponen la boca en forma de U, pero dice ni. Ni. No, así se pronuncia. Igual que esta otra letra, la. No es el mugido de la vaca, no es la mu. Es la ni. Ni. Era griego, no español, por eso la fonética es un poco diferente. Ok, pues esta cantidad es la frecuencia de la luz. Ahora sabemos que es un fenómeno ondulatorio, como ondulatorio vibra, como vibra, a veces vibra mucho, vibra poco, y eso depende, esa cantidad de vibraciones por unidad de tiempo se llama frecuencia. La nu representa la frecuencia, h es una constante. La frecuencia de un color de luz multiplicado por la constante de Planck nos va a dar la cantidad de energía que tiene ese color de luz. Y ese color de luz debe coincidir con la energía de los electrones en una posición de una molécula o de un átomo. Y tiene que ser exactamente esto. Si es mayor, la luz se sigue. No interactúa con la molécula. Pasa. Digamos que la materia es transparente a ese color de luz. Si es menor, también pasa. Se sigue. No interactúa con esa materia, con ese átomo, con esa molécula. Es transparente a ese color de luz.
tiene que ser exactamente esta, esta cantidad. Por eso se llama cuántica o quantum. Esta cantidad es un quantum. Y algunos lo siguen así como cuanta. Cuanta en latín, cuanto en español. Un cuanto es una cantidad exacta de energía, por ejemplo. Bueno, ¿y eso qué? Pues que no hay valores intermedios. Entonces se trata, las funciones que describen ese fenómeno son funciones discontinuas. Hay un hueco donde no está definido. Lo vemos desde el modelo de Bohr, que es un modelo atómico antiguo, viejo, del siglo XIX, principios del siglo XX. Y si se va desarrollando poco a poco, aunque Bohr vive probablemente en el siglo XX, lo desarrolla principalmente en la primera mitad del siglo XX el modelo, se va corrigiendo, mejorando, y llegamos, por ejemplo, al modelo hoy en día vigente, el más comúnmente usado, que es el modelo que nos dice cómo se distribuyen los electrones, pongamos, por ejemplo, en el átomo de neón. Número atómico del neón. ¿Número atómico del neón? Buenas tardes. Hola, no es el número atómico. Dame nada más un minuto. Claro. ¿Cuánto es? ¿11? No, es 10. 10. Eso que nos dice es cómo están distribuidos los electrones. En un primer nivel hay 2 electrones. Le llamamos nivel S, hay 2. En un segundo nivel hay otros 2 electrones, también se llama S. Los dibujamos luego como esferas, ¿no? Ahí está. Este sería el 1S, y los electrones están ahí, y nada más ahí, no pueden estar en otro lugar. Luego teníamos el 2S, que es otra esfera, pero es una esfera hueca, adentro de la cual está el 1S. Y los electrones están como en la cáscara de esa esfera. No pueden estar adentro de la esfera porque entonces ya no serían esos electrones, serían estos. En medio no hay nada. En medio está indefinido. No hay. Se trata de una función discontinua. Y viene algo todavía más loco. Más loco en el sentido común de la gente. Pero no a nivel de cómo son los átomos y las moléculas. A los átomos y las moléculas les importa un pito lo que la gente piense. En ese mismo segundo nivel hay otros 6 electrones. ¿Cómo distribuyo 6 cosas con carga eléctrica de modo que la repulsión electrostática sea la mínima en un espacio tridimensional? Ahí están las 3 dimensiones: X, Y y Z. ¿Cómo lo distribuyo? En X, 2 electrones, otros 2 en Y y otros 2 en Z. Eso no es lo loco. Lo loco es que este es el orbital P. Es un solo orbital, no son 2. Y para el elemento que tuviera este número atómico, que no es el neón, porque vamos, el último que tendría todo sería el neón, sería el... ¿Cuál sigue? 2, 4, 5 electrones. ¿Cuál es? Boro. Para el caso del boro, ¿dónde está el quinto electrón del boro? Díganme ustedes. Es aquí lo loco de la escala atómica. Está aquí. En más X y en menos X. Está en los 2 lugares al mismo tiempo. Y no es por dogma de fe. Como el otro que está en todos los lugares y que dice que son esquizofrénicos, que tienen triple personalidad. No, el electrón está aquí y lo podemos verificar experimentalmente. Y el otro electrón, el que sigue, está en Y, acá. Bueno, aquí habría 2 y están aquí al mismo tiempo. Y aquí hay otros 2 para el siguiente elemento que tiene otro número par. Y para el neón, finalmente, acá tenemos otros 2 electrones que están aquí al mismo tiempo. Un electrón está aquí y el otro está aquí. Y no pueden estar en los espacios intermedios porque son espacios para estos electrones. Son funciones discretas.
son funciones disponibles y existen en la realidad. Esa es la loca realidad del universo cuántico, del cual depende nuestra existencia, aunque no lo sintamos y nos demos cuenta. A nosotros sí nos debe importar, aunque a los átomos no les importa. Y esta es la importancia, uno de los ejemplos de la importancia de entender qué y cómo son las funciones continuas y discontinuas, porque pueden describir fenómenos reales y naturales. Nos vemos la próxima clase. Ahora sí.